Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Chico Brocha. Bienvenidos a The Mammoth, a Cave Painting. Hacía tiempo que no subía un vídeo, he estado bastante ocupado estas semanas, pero aquí vuelvo con este juego que lo tenéis gratuito en Steam y que trata sobre las pinturas prehistóricas, esas pinturas que se hacían en las paredes de cuevas y abrigos rocosos. Es un juego gratuito, muy cortito y que puede servir para introducir e ilustrar ciertos aspectos de la vida en el Paleolítico. Bueno, como podéis ver, pues aquí ya tenemos una de las representaciones pictóricas más destacadas del Paleolítico, que son las manos puestas en la pared y que se pintaba alrededor de ellas dejando su silueta, ¿vale? Y vamos a ver qué nos ofrece este juego. When the sun rose over the plain, the mammoth was there. The mammoth saw it first. The mammoth greeted it. Bueno, ya veis que empieza con una alusión a que cuando salió el sol la mamut estaba allí, un poco en, supongo, homenaje o como referencia al cuento de Augusto Monterroso, bueno, el cuento de la frase famosa de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Y es que estamos ante un cuento, es un cuento en el que nosotros vamos a controlar a esta mamut con las flechas o con WASD. Ya habéis visto arriba que, vamos a volver, aparece la representación de las manos, ¿vale? Aquí la tenéis. Y aquí tenemos a nuestra manada, la manada de los mamuts, ¿vale? Bueno, aquí se nos indica en esta flecha hacia dónde tenemos que ir. The mammoth turned west to find her child. Bueno, vamos a buscar a nuestro hijo. The child had strayed from the herd. Ya veis que el fondo del juego es como si fuera la pared de una cueva, de un abrigo, ¿vale? Con lo cual, pues ahí podemos empezar a hablar de dónde vivían, dónde se vivía durante el Paleolítico, la fauna y flora que había. Bueno, aquí tenemos a nuestro hijo y tenemos una de las dos acciones que podemos hacer durante el juego con la X, que es barritar, ¿vale? Si barritamos y está nuestro hijo lejos, viene corriendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a reunirnos con la manada. A ver, hijo, que te quedas ahí rezagado. Es que es un juego muy sencillo pictóricamente, artísticamente, pero bueno, yo creo que para el propósito que tiene, que es contar un pequeño cuento ambientado en el Paleolítico, pues su propósito es el adecuado. Perdón, su estilo es el adecuado. Bueno, la otra opción que tenemos es con la C, embestir. Según hacia dónde estemos mirando, embestimos, ¿vale? Claro, lógicamente los mamuts no estaban solos. Estaban con el hombre. Bueno, y aquí están los hombres que vienen a cazarnos. Claro, hay que intentar que no nos cacen, no solamente a nosotros, sino a nuestro hijo. También podemos hablar de técnicas de caza durante el Paleolítico, de cómo se organizaban las tareas. Ahí tenemos a otro hijo. Y bueno, si os habéis fijado, la representación de los hombres, y conocéis algo del arte paleolítico, esta representación esquemática es muy similar a la que hay en la zona levantina. Son unas representaciones de figuras humanas muy esquemáticas, igual que cuando hacemos, mira a los niños como tienen ahí las lanzas que les han clavado a los pobres. Aquí tenemos a otro hijo. Hala, ven aquí con tus hermanos y conmigo. Entonces, eso, decía que las figuras representadas en la zona levantina son de esta manera, así muy, muy esquemáticas. The hunters became the hunted.
y en la zona levantina sobre todo se representan acciones de la tribu. Aparecen cazando, danzando, haciendo pues diferentes actividades. Siempre se preguntan los historiadores que cuál puede ser el sentido de estas pinturas, un sentido mágico, propiciatorio, de antes de salir de caza, pues que vaya todo bien. Pero bueno, y llegamos al pueblo de los cazadores. Aquí bueno, pues ya podemos hablar de cuáles son, aparte de las cuevas y los abrigos, las zonas en las que vivían los hombres. Ya veis que los cazadores, lógicamente, pues atacan a los hijos, no a la mamut. Bueno, es bastante complicado que sobrevivan los hijos en este juego, pero bueno, es un poco triste al final ver cómo te van matando a los hijos. Ya veis que mientras unos están atacando a la mamut, otros van a por los hijos. Y luego fijaros lo que hacen, que es que una vez que los han matado se ponen a despiezarlos, ¿vale? Empiezan a aprovechar a coger su carne, su piel y sus huesos. Con lo cual pues también podemos aquí hablar de cómo conseguían los materiales los hombres en la prehistoria, donde sacaban para hacerse vestidos, para hacer sus utensilios, etc. Vamos a hablar de la madera, de las piedras, del sílex. Bueno, aquí está la manada. Que ha sido masacrada. Y hasta aquí el juego. Ya veis que es muy sencillo, muy cortito, gratuito. Me ha salido un pareado. Y bueno, yo creo que sería interesante que le echarais un vistazo a este juego de In Between Games. Os dejo el enlace al juego en Steam en la descripción y espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like, suscribiros, comentarme aquello que os haya gustado, aquello que no, para que pues pueda ir, como siempre os digo, mejorando el canal. Pues nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y hasta la próxima.